For more videos on people's struggles, please subscribe to our YouTube channel. Se abre Cuba el turismo, porque el 15 de noviembre se terminó la campaña de vacunación en Cuba. El país que vive, está acostumbrado a vivir una vida de tranquilidad, cultura y festejo en las calles, vuelve a su normalidad. Hay urgente que hacer algo para demonizar, hay urgente que hacer algo para echar miedo, para infringir terror. Como adentro de Cuba hay un 86% que dijo sí a la constitución cubana y con ello el socialismo, ¿qué les queda? Trabajar por las redes internacionales, porque adentro de Cuba no tienen mayoría. Y puede que haya quien no entienda, puede que haya quien quiera otro sistema, quien quiera anexiones, eso ha existido toda la vida, pero de que hay una inmensa mayoría que hace consenso social al lado de la revolución, eso no tiene discusión. Eso es lo que intentan entonces modificar y transformar las redes sociales.